Bueno, yo no sé, mi padre me enseñó desde la edad de 8 años, yo creo que 8 años. Mi padre me enseñó a tocar guitarra, mi abuelo, violín y arpa. Después, ya que crecí, hicimos el primer mariachi tradicional, Pepe Martínez, que ustedes conocen, él era el guitarrón, y había una vihuela y dos violines, y ese era un mariachi tradicional que hicimos de chicos. Ya son las piezas tradicionales de aquí de Jalisco, que se llaman el tranchet. Bueno, el mariachi moderno empieza a existir a partir de cuando ya entra la trompeta, que viene siendo el mariachi marmolejo, José Marmolejo, sobrino de Miguel Marmolejo, que traía trompeta en los años de 26 al 36, ahí se posicionó en México, mariachi marmolejo, 1920. Y ya cuando empezaron a grabar ellos, en los 26 al 36, grabaron ellos toda la cuestión de qué bonita es una banda, todas sus cuestiones de que ellos grabaron, pero ellos empezaron primero con la trompeta, no el mariachi Vargas, como dicen. El mariachi Vargas empieza ya con la trompeta en los años 40, ya cuando entra pues, Miguel Martínez, 1943 en mariachi Vargas. Bueno, nosotros como grupo tratamos de rescatar la música de Guerrero, la música de Michoacán, la propia nuestra de aquí de Jalisco, con los sonidos antiguos que teníamos antes. Entonces lo estamos haciendo también, rescatando y precisamente dándole el carácter como tal, el cual debe tener el mariachi tradicional, ¿sí? Y dándole también a los grupos de arpa grande, pues en lo que es, ¿verdad? Lo que es su carácter, por ejemplo, esto. Y ahora también la gente le gusta que haya, que también nos han exigido pues desde hace muchos años, que el mariachi también toque clásico. Es precisamente el proyecto que tengo yo en este año, retomando precisamente el mariachi Méndez, que tiene 89 años de tradición, que fue cuando mi padre empezó en 1925. Entonces el mariachi, en palabras así, toca hasta lo que no importa. Entonces hoy nos piden clásico, y tenemos que tocar clásico, entonces se llaman las charlas. Les tocaré algún pedacito, ¿verdad? ¿No? ¿Para qué? Ah, sí.